Avanza la separación de Lionel Messi del Barcelona. El astro argentino no se presentó el domingo al centro de entrenamiento culé, donde los jugadores estaban citados para someterse a una prueba de COVID-19. Tras una temporada de pesadillas sin conquistar ningún título y en medio de resultados decepcionantes, Messi comunicó el martes al Barça su intención de dejar al equipo con el que ha militado por 20 años. No nos esperábamos que se fuera. Pero nadie se esperaba esta noticia y, y bueno, dice que se quiere ir del Barça. Messi activó la cláusula número 24 de su contrato, que le permite salir libre cada año antes del 10 de junio, cuando normalmente acaba la temporada. Pero la pandemia del nuevo coronavirus alteró completamente el calendario deportivo este año, lo que según el equipo jurídico del futbolista da validez a la cláusula en agosto. Según la prensa española, Messi estaría buscando cerrar en buenos términos su relación con el Barça, equipo al que llegó con apenas 13 años de edad. Lo mejor que le podría pasar al Barcelona y a Messi es que lo arreglaran de mutuo acuerdo y supongo que Messi quiere ir a jugar al Manchester City con Guardiola y juntarse con Kun Agüero un par o tres de temporadas y terminar su carrera en Newells en, en Rosario. De acuerdo con la prensa, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, estaría dispuesto a renunciar si Messi se compromete públicamente a quedarse. La Liga Española dio la razón al Barcelona en un comunicado publicado el domingo, apuntando que Messi tiene una cláusula de rescisión de contrato de 700 millones de euros.